pobrecito de Juanín, que levantara la cabeza no podría imaginarse que aluciste, que los dibujos de su peli ya no son lo que eran antes y es por culpa de los niños infantiles. Y ahora te voy a poner a un ejemplo a ti y entienda lo que te quiero decir. La sirenita la armadaba, la cogieron pa' Mojama porque traficaba con tabaco visto. Y uno de los enanitos ha declarado ser marica y no sale del armario porque ha dicho: perro, me voy a salir, que me viene mejor, no vea qué desastre. Ahí en Hornín de Picha, qué desastre. Está la gente medio despasando y todos los niños de nosotras pasando. Y solo quieren el dibujo de ese niño que te enseña todos los juegos del tirón. Salido de Pinocho ya no miente el asqueroso, ahora dice una verdad de que no vea. Y de grave boca honda va diciéndole a la tonta: déjame amueblarte el piso de madera. Y esto no acaba aquí, aunque era lo mejor, te cuento lo siguiente que pasó. Los padres de la boca honda descubrieron a Pinocho con la hija en un tanto desbocado. El padre le dijo: niña, tú tan negra y ese palo, yo te juro que eres un bombón helado. Esto parece el fin de todo Disney World, no vea qué desastre. Ahí en Hornín de Picha, qué desastre. Está la gente medio despasando y todos los niños de nosotras pasando. Y solo quieren el dibujo de ese niño que te enseña todos los juegos del tirón. El jorobado lo trébame como nunca le ganaba. En la espalda se ha inventado un Cayetano. Se aprovecha de la gente que se le acerca, le pasa por la yema el cuponcito por la mano. Y ahora va ese gallo más contento que yo, y encima nunca me toca el cupón. Nos echaron a todo el mundo al cine, nos echaron. El Rey León hace de toro en la venta y el Aladín profimo con una 300. Y a nosotras nos echaron por cotillas de lengua la mala. Ahí quedó la presentación de la chirigota de San Fernando, desde lo más profundo de tu garganta, que lleva la letra de Raúl López de Palacio y Celestino Martín Benítez, la música de Rafael Cepero Suárez y Francisco Gabriel Domínguez Gálvez y la dirección de Celestino Martín Benítez. Van de campanilla. Eso es, de Peter Pan. De Peter Pan, y por eso el nombre de lo más profundo de tu garganta. Como si fuera un otorrino. Exactamente. De zapato llevan las locas, famosas locas. Las Gargajitos en Cádiz. Las Gargajitos en Cádiz. Es un conjunto joven. Este año, según nos contás, incorpora gente de la chigota Paya Peña, la de la Peña. Ya son gente proveniente de agrupaciones callejeras el resto, ¿no? Ya participaron aquí con la chirigota que le hemos indicado, Paya Peña, la de la Peña, pero anteriormente hicieron con las Zorras del Carnaval en San Fernando. El primero de los pasobles. Soy el hada de ese cuento, un umbral de libertad de aquellos niños que no querían ser mayores. Yo era la luz de aquella eterna ingenuidad. Mis ilusiones cuando noté lo que pasaba en realidad. Y ahora los niños solo quieren ser mayores y la inocencia por sus manos se le va. Niño que tiene ojos de anciano, eso es. Niño asesino en Bogotá, niño que trabajan siendo niños que le robaron su infinita bondad. Niño devorado por la droga, niños muertos que siguen de pie. Y a Peter Pan no puede ver cómo ellos vuelan, pues por mucho que lo intente no piensa en cosas buenas. Y la magia que tiene la sala ya no sirve para nada, porque aquí
y se acaba el cuento. En el preciso momento que empieza la realidad. ¿Te recuerda algo el final, como si fuese un falalá? A mí la primera parte me ha encantado la melodía. No hablo de la agrupación en general, solamente la música. Ahí tiene unos detalles bastante curiosos. Te ha gustado, ¿verdad? Sí, sí. Es música... Es como sinfónica, con ese, sí, al final. Yo creo que está muy adecuado al tipo, quizás, sí, ¿no? Sí, han buscado. Sí, claro que sí. Y ellos han recordado en el paso doble, en la letra, han recordado el cuento de Peter Pan, que como todo el mundo sabe, se negaba a ser mayor, quería seguir siendo niño. Y entonces ellos han hecho la analogía entre ese cuento y los niños de ahora, los niños pobres que están explotados en el mundo por distintas razones. Unos porque han caído en la droga, otros porque los han introducido en el mundo laboral sin tener edad para ello y cosas de esas. Está bien que se recuerde eso. Me gusta la letra. Vemos, no sé si habrán observado, hay algunas de las campanillas creciditas, porque incluso tiene su bello axilar el Paco. Quisiera convencerle de que existen en verdad los únicos, ni os duendes, no, muy por supuesto. Las hadas sí, las brujas en nuestra ciudad. Yo te demuestro de que existe en un plis-plas. O a ver si no, cuando se te estropea el coche, no viene hada y te lo pone a funcionar. Con los unicornios es más sencillo. Dejen a un ladito a la animal. Son los que se casan y son fieles. Ya de por vida, unicornio nada más. Los duendes existen descarados, ya que en cambio hay duende una harta. Si existen brujas no lo sé con gran certeza, pero para acaso lo mismo si tenemos alcaldesa. Y los gnomos están por todos lados, seguro que lo han probado, porque está en gnomo en manteca. También el gnomo adobado, buen gnomito el roquefort. Pues sí que al principio es verdad que lo que decía José Luis López Aranda, que tiene una cosa muy bonita la música, pero yo le veo yo una peguita, es que los versos son más largos que las estrofas musicales, sí. Y tienen que cortar palabras por la mitad, ¿no? El principio corta muchas palabras por la mitad y pierde uno un poco el hilo de la letra. Por lo demás está bien, los chavales están con ganas de agradar, que es lo que es con la ilusión que todo el mundo se sube al escenario, con ganas de agradar. ¿Ha podido disfrutar mejor de la música, José Luis? Yo es lo mío, yo estoy contento. Pero es cierto lo que comentas, es que aquí lo importante es la letra, sobre la letra, todo, ¿verdad? Un concurso de repertorio. Sí, sí, sí. Claro, y la música es el vehículo, ¿no? Sí. ¡Ahora se conducir! Ahora para conducir todo es más difícil. Me veo de aquí unos meses como los chinos en bici. Alguien por el coche me paró, un guardia de mala gana. Miro que sale con respeto del móvil con mi llamada. Abrió el cenicero por si yo había fumado, pero como soy un tío muy preparado, estaba todo perfecto, todo en su sitio. Me dijo de todas formas te voy a multar, porque conduciendo he visto que iba sin precauciones. Sin precauciones. Abrí la guantera, le di en la cara con los condones. Creíste la campanilla, ahora mira que acaso rubia tienes aquí, que como yo te coja por banda y des un polvo.
me encontré con un amigo, amigo de toda la vida. Manuel, que de tiempo sin saber cómo te va a ti la cosa. A mí me va muy requete bien, todos de color de rosa. Manuel, pues yo me casé, me llevo un buen lote. Mi esposa tiene barrillo, tiene bigote. Escoja la pesta la parte de la ingle. ¿Y cómo te casaste con esa mujer? Porque cuando cagas esa lombriz es así de grande. Así de grande. Y eso de carnama no es de mi alma, de puta madre. Eres tú el que nunca creíste la campanilla. Ahora mira que te asorrulla, te deja aquí. Muy buenas noches desde el Teatro Falla, donde como toda la ciudad hemos sufrido un corte en el suministro de energía eléctrica. Les habla José Contreras y en este instante estábamos hablando con Paco Rosado y con Eduardo Abre para explicarles algo que ustedes van a conocer en este instante. Según me informa, en este instante nos pasan más información. Sí, según nos informan desde el propio ayuntamiento, a partir de las 10 se ha producido un corte, lo que en el argot técnico se llama suministro cero, en el suministro de energía eléctrica a toda la ciudad de Cádiz. Esto ha determinado que este fallo, atribuible al proveedor de energía eléctrica de la ciudad, haya dejado sin suministro, algo que no ocurre habitualmente, a toda la ciudad. El suministro se ha restablecido, el ayuntamiento está solicitando un informe al respecto sobre esta situación y repetimos, pues no hay ningún motivo de alarma ni de inquietud, ha sido un corte que se ha producido en la localidad de Puerto Real, en la subestación de Puerto Real. Y repetimos que ha sido un corte que se llama en el argot técnico suministro cero. Ahora el falla sigue y el concurso oficial de agrupaciones prosigue aquí en el teatro, en el Coliseo del Carnaval.